Doblado al español por Full Prophecy. Bienvenido a Respuestas Bíblicas. Hoy la pregunta es: ¿fue Jesús un ser creado? Bien. La Biblia es en realidad bastante clara en cuanto a esto. Él es llamado el único Hijo del Padre, quien estuvo antes de la creación del mundo, desde la eternidad, desde el principio. Él fue Dios manifestado en la carne. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Él es eterno y tiene vida en sí mismo, la cual se dio, pero tomó de vuelta. Así que Él no es un ser creado. Es el Hijo del Seno, es el epítome de la gloria del Padre. Isaías dice en el capítulo 9, verso 6, profetizando acerca de Jesús: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Por favor, noten todos los títulos que tiene: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Así que la Biblia enseña que Él es lo que el Padre es. Si me han visto, han visto al Padre. Por eso en Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y si vamos a Juan 1, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y nos dice que este Verbo se hizo carne. De modo que todas estas son referencias a Jesús, quien verdaderamente es Dios y verdaderamente es hombre. Entonces, Dios se manifestó en la carne para siempre. Visítanos en nuestros canales de YouTube y Facebook.